con ese ataque al hospital. La atención, dice Israel, asegura que tiene pruebas de que la yihad islamista bombardeó el hospital de Gaza. Vamos a ver el siguiente vídeo, a ver qué nos relata esta noticia. El ataque al hospital de Al-Ali, ubicado en el norte de la Franja de Gaza y que ha dejado al menos 500 muertos y cientos de heridos, sigue siendo foco de atención por la gravedad del hecho y porque ni la Autoridad Nacional Palestina, ni Hamas ni Israel se han responsabilizado del mismo. Por parte del Ejército de Israel se responsabiliza a la milicia palestina de la Yihad Islámica de lanzar una ráfaga de cohetes que impactaron por accidente en el hospital. Así lo han publicado a través de sus redes sociales con una serie de vídeos que muestran el momento del ataque, mientras que la propia Yihad Islámica señala a Israel como una fábrica de mentiras para evadir su responsabilidad. Por su parte, el presidente palestino Mahmoud Abbas ha acusado directamente a Israel de haber cruzado todas las líneas rojas tras el ataque contra el hospital. Abbas, mientras presidía una reunión urgente de altos cargos palestinos tras su vuelta de Jordania, ha asegurado que no permitirán que las autoridades israelíes escapen de la responsabilidad y su castigo. Un ataque sin precedentes que ha desatado también las reacciones de Hezbollah, que ha pedido que este miércoles sea el día de la ira sin precedentes, justo en el día en el que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llegado ya a Israel para reunirse con Netanyahu. Pues amigos, hay un audio de esto y tenemos, mira lo que dice esta noticia, la conversación interceptada de terroristas de Hamas que reconocen que Israel no atacó el hospital. El audio, la transcripción es la siguiente, dice: te digo que es la primera vez que vemos un misil así cayendo y por eso decimos que pertenece a la Yihad Islámica. ¿Qué? Están diciendo que pertenece a la Yihad Islámica. ¿Es nuestro? Sí, lo parece. ¿Quién lo dice? Están diciendo que la metralla del misil es metralla local y no de misiles israelíes. ¿Qué estás diciendo? Pero por Dios, ¿no había otro sitio donde pudiera estallar? No te preocupes, si lo tiran desde el cementerio que está detrás del hospital militar, ¿qué? Lo lanzaron desde el cementerio tras el hospital Al-Madani, en alusión al hospital Ali Arab. Erraron y cayó encima. ¿Hay un cementerio detrás? Sí, Al-Madani, está en ese complejo. ¿De dónde está ese complejo? Entras y en vez de ir dirección a la ciudad, está a la derecha de Al-Madani. Sí, lo conozco. Estas, amigos, son las conversaciones que han tenido directamente los miembros de Hamas, que reconocen abiertamente de que las bombas no eran israelíes, sino directamente era fuego amigo. Tenemos al otro lado de Sky a Don Ares Navajas. Buenas noches, Don Ares, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Jesús Ángel? Estupendamente, buenas noches. Don Ares, lógicamente se ha demostrado que el ataque al hospital, que lo están utilizando de forma como en una campaña de propaganda internacional. De hecho, se acaba de asaltar una sinagoga en Melilla. Hay informaciones que dicen que gente pro-palestina ha asaltado el Capitolio. En definitiva, están movilizando al mundo entero con una falsa noticia para levantar al mundo contra Israel por un atentado o un ataque que han hecho ellos mismos. Bueno, es que no recuerdo quién decía que en las guerras siempre la primera víctima es la verdad. Y efectivamente, o sea, al final estamos viendo, por un lado, una batalla sangrienta, terrorífica, y por otro lado, el intentar endosar al enemigo las acciones más terribles. Pero es una cosa que hemos visto siempre a lo largo de la historia en todas las guerras, y esta, lamentablemente, no iba a ser menos. A mí lo que me preocupa es, como diría, por ejemplo, Julián Besteiro, célebre socialista, de lo más sano o de lo único sano que había en nuestra guerra civil, cuando él hablaba de el Himalaya de mentiras que denunciaba en su propio bando sobre cómo se estaba desarrollando la guerra civil. Bueno, yo creo que aquí hay una absoluto Himalaya de mentiras también, porque era lamentable. Ayer estuve viendo una tertulia en la televisión pública española, la que pagamos todos, donde los cuatro contertulios que había, los cuatro afirmaban y defendían que el ataque había sido de Israel, cuando no se sabía. Bueno, pues ellos estaban ya absolutamente convencidos de que había sido Israel.
y evidentemente aprovechaban, bueno, pues para echar todo tipo de pestes contra Israel. Hombre, a mí me gustaría saber ahora cuál es la postura de estos cuatro contertulios y de tantos otros agentes y voceros de la izquierda que inmediatamente se lanzaron a condenar a Israel. Vamos a ver, el ataque a un hospital y la muerte de inocentes es un espanto. Da igual que lo haga un bando o que lo haga otro. A mí lo que me preocupa es que dependiendo, o sea, si depende de quién lo haya hecho, es mejor o peor, merece más condena o menos, a mí eso me parece absolutamente preocupante. Porque el ataque a un hospital con la muerte de cientos de personas, insisto, es una barbaridad si lo comete Israel y es una barbaridad si lo comete Hamás. Lo que no se puede estar es, si lo comete mi enemigo ideológico, voy a saco a por él, y si lo cometen los míos, bueno, pues trato de medio esconderlo, ¿no? En fin, eso es, como digo, la verdad, que siempre es la primera víctima en todas las guerras. La víctima en todas las guerras y, sobre todo, esto que está sirviendo para movilizar al mundo islámico de una forma brutal y sobre todo también a las quintas columnas de los diferentes países de Occidente, ¿no? Sí, además nuestra izquierda tiene esa especie de complejo, no sé, como esa especie de ofrenda de por vida a Palestina, haga lo que haga, que no tiene el más mínimo sentido. O sea, lo que no puedes estar haciendo es, si se supone que tú eres de izquierda y dices que eres progresista y feminista y todas estas cosas, no puedes estar defendiendo una cultura donde la mujer es absolutamente pisoteada, humillada, relegada a unos puestos, vamos, que en la sociedad occidental ni en los tiempos más duros una mujer ha estado relegada hasta ese punto, ¿no? O sea, no puedes defender una cosa y la contraria a la vez, ¿no? Entonces, y eso es el Islam. Lo que pasa es que la izquierda se vale del Islam, como de cualquier otra herramienta, para acabar con la civilización como la conocemos. Porque al final ese es el objetivo de la izquierda. O sea, no simplemente un tema de poder o un tema de ideología o que ellos crean más en la justicia social. No, eso es de cara a la galería, eso es la fachada. Ellos lo que quieren es destruir absolutamente la civilización occidental, desde Marx, porque les parece que todo está mal, para construir algo nuevo. Por eso nuestra izquierda, por ejemplo, odia nuestra historia, no soportan nuestra historia. Y si hay que aliarse con los musulmanes, que cuelgan a los homosexuales, que lapidan todavía a día de hoy a las mujeres adúlteras, que tienen a la mujer, por supuesto, vamos, absolutamente humillada y reducida, bueno, pues se pacta con ellos, no pasa absolutamente nada.